Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 12 Informa. Les habla Valerie Maraví. El pasado 11 de octubre, Progreso Latino celebró su 47 aniversario de servicio a la comunidad y entre ellos asistiendo líderes locales para brindar su apoyo y así también crear fondos para extender su programa educativo. Estamos muy orgullosos del trabajo que hace Progreso Latino y la comunidad, los voluntarios, su dedicación en hacer el bien en la comunidad. Estamos muy felices. Logramos nuestra meta de recaudación de fondos gracias al apoyo de la comunidad. Una vez al año, la Gala de Progreso Latino recauda fondos para cubrir diversos programas. Entre ellos incluyen oportunidades de becas, programas de inglés y una despensa de comida que sirve a 450 personas a la semana. Que no lo paga una beca, una subvención, nada de eso. Los gastos que no tenemos que tenemos que cubrir, este evento nos lo ayuda a cubrir. Y estamos muy orgullosos de las empresas que nos han apoyado esta noche. Asimismo, la vicegobernadora e invitada presentadora Sabina Matos destaca que Progreso Latino ha sido una organización constante sirviendo a la comunidad latina en el estado de Rhode Island. Porque Progreso Latino tiene una historia muy cercana con la historia de los latinos aquí en el estado de Rhode Island. Si no es la primera, creo que es la primera organización latina y que además largo tiempo ha estado sirviendo a la comunidad latina y a la comunidad inmigrante aquí en el estado de Rhode Island por más años. Y como parte de su compromiso de seguir impactando las vidas de muchos en la comunidad latina, Progreso Latino brindó una luz en defensa en contra de la violencia doméstica. Lamentablemente, la violencia doméstica está presente. Nosotros tenemos que remover ese estigma que tenemos y dejar saber que podemos confiar en organizaciones como Progreso Latino, como la organización de la coalición contra la violencia doméstica. Y si usted está sufriendo en silencio, sepa que no está sola, no está solo, porque también hay hombres que son víctimas. Hay ayuda. Y para eso hace falta más que simplemente condenar a los infractores. Hace falta educar a la población en sentido general acerca de este tema. Tenemos que hablar de este tema antes de que suceda lo que sucede. En la vida de una mujer latina, una de cada tres es proyectada a ser abusada. Y si eres inmigrante, las probabilidades de ser abusada aumentan. Lógicamente, el abuso no es único a la mujer. Yo he visto de primera fuente los estragos que causa el abuso de violencia doméstica en la familia, en los niños, las separaciones que suceden, el círculo vicioso que se crea cuando no se hacen intervenciones para detener el abuso de la violencia doméstica. Entre la noche de mascarada, los líderes de la comunidad se quitaron las máscaras y se mostraron a sí mismos en honor a las víctimas de la violencia doméstica. La gala también brindó un reconocimiento a diferentes programas. Tal fue el programa de asistencia tributaria, que fue reconocido como el mejor en el país. Y eso nos tiene, pues, que no nos dejan ni dormir. Estamos muy contentos por ese reconocimiento, ¿no? Y hacemos llegar esos recursos que la ley otorga para estas personas y que tengan el dinero necesario para poder subsistir, para poder llevar comida a la mesa, para poder estudiar. Y es una alegría a la vez ser parte de ese proceso de entre la ley y el beneficio para las personas. Hola, yo soy Delia Rodríguez Majuán, aquí representando a 12 Informa en esta gala de Progreso Latino. Una noche muy interesante con muchas nacionalidades celebrando lo que es la cultura latina y celebrando 47 años de una organización que viene trayendo ayuda, asistencia, educación e información a la comunidad latina en el estado de Rhode Island. Yo soy Delia Rodríguez Majuán y soy 12 Informa.